investigadores e investigadoras del instituto de materiales avanzados de la universidad jaume i de castelló la universidad de zaragoza y el instituto de tecnología química de la universidad politécnica de valencia cesic han desarrollado un prototipo de coche que almacena hidrógeno de forma segura y es capaz de utilizarlo como combustible hemos desarrollado un sistema para producir hidrógeno que se basa en los líquidos orgánicos transportadores de hidrógeno que son líquidos que tienen hidrógeno en su estructura y utilizando los catalizadores que hemos desarrollado en el INAM, pues podemos producir el hidrógeno según lo necesitamos. Y luego en teoría, podremos volver a hidrogenarlos de nuevo y volver a tener el líquido orgánico de partida, que podríamos repostar igual que si fuera gasolina. Este modelo ha conseguido demostrar que el hidrógeno obtenido mediante este procedimiento que patentaron el año pasado es compatible con las pilas de combustible que permiten la generación de electricidad y, por tanto, el funcionamiento del coche. Hemos acoplado aquí un pequeño reactor en el cual inyectamos el líquido orgánico y entonces al estar eh, en, en solución nuestros catalizadores con el líquido orgánico comienza a producir hidrógeno, que se va almacenando en este pequeño tanque y después ya va entrando a la pila de combustible, igual que el oxígeno, para, para dar lugar a la electricidad, que es la que después mueve el coche. La ventaja de este tipo de pilas es que al hacer reaccionar el hidrógeno y el oxígeno, el único subproducto que se produce es agua. El uso de hidrógeno como combustible reduciría, por tanto, la emisión de contaminantes a la atmósfera por parte de los actuales combustibles fósiles. Este tipo de pilas de combustible funcionan, eh, son alimentadas mediante hidrógeno y oxígeno. Dentro de la celda tienen lugar unas reacciones redox que lo que hacen es transformar este hidrógeno y oxígeno en agua. Con lo cual, para hacer funcionar el coche, conseguir electricidad, hacer funcionar el coche, el único subproducto que obtenemos es el agua. Es la tecnología más limpia para hacer funcionar automóviles en la actualidad. El nuevo prototipo, además, produce hidrógeno a presión atmosférica y a temperaturas que pueden llegar a ser inferiores a cero grados. Por este motivo, la implementación de este modelo a gran escala también permitiría solucionar el mayor problema de seguridad que hoy en día presentan los vehículos de este tipo existentes en el mercado, el almacenamiento de hidrógeno a elevada presión. Con nuestro sistema de catalizadores y líquidos orgánicos, lo que hemos conseguido es hacerlo a gran escala. El siguiente paso sería intentar eh, aplicar nuestro hidrógeno a un prototipo más grande, incluso en un coche de hidrógeno de verdad. Este proyecto, conocido como Hyprocy, ha podido desarrollarse gracias a la financiación de la Universidad Jaume I a través del programa Startuji de Valorización de Resultados de Investigación 2017. Y es el primer paso para la creación de coches de hidrógeno más seguros.